Les doy la bienvenida a este diálogo con Juan Carlos Rulfo, director del documental Cartas a Distancia, que forma parte de la competencia de documental en el marco del 26 Festival de Cine de Lima PUCP. Primero, quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura del Perú, la Fundación BBVA y al Gran Teatro Nacional, a nuestro patrocinador Franz24 y al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú IRTP a nuestro auspiciador El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada Suiza y la Embajada de Francia en el Perú. Y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Bueno, bienvenido Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias y gracias al festival. Gracias a ti. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas y el público quiere saber todo sobre tu película. Bien, uh, tengo entendido que el documental fue filmado entre abril y mayo de 2020 en los momentos más duros de la pandemia. ¿Cómo decides junto a tu equipo llevar adelante el documental y por qué sientes que era importante hacerlo justo en, en ese momento? Bien, gracias. Pues mira, resulta que, es decir, a todos nos dicen quédense en casa, no salgan, eh, esto es peligrosísimo, esto no sabemos bien qué, qué, qué consecuencias tenga, solamente sabemos que se está muriendo todo el mundo, quédate en casa, ¿no? El anuncio de la televisión, quédate en casa, 24 por 7 todo el tiempo. Pues sí, nos quedamos en casa, pero ¿qué puede hacer uno cuando de repente se dedica a esto del cine y está sucediendo algo inusitado en la historia del planeta desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la salud pública, desde todos los ángulos, el medio ambiente, el planeta, la sociedad, la economía, todo se vio detenido. Bueno, no te puedes quedar detenido ni quedarte en casa. Entonces, bueno, paralelamente estaba preparando otra película, la sigo haciendo sobre la Ciudad de México, sobre el Valle de México, y algo que era verdaderamente fantástico era, ve es que la calle estaba vacía, una ciudad como Lima. Que es, uh, llena de coches, llena de gente, to completamente rebasada en muchos sentidos, en, de un día para otro está vacía. Comenzamos a caminar por las calles haciendo drones, conociendo un poco estos espacios, y llegamos a esta clínica, la clínica 22 del, de, del Seguro Social eh, Oficial del país, donde está lleno de gente. ¿no? Y esta gente, ¿qué es lo que está haciendo? Estaba pidiendo que por favor dejaran ver a sus familiares que estaban, eh, eh, que nos habían metido a la clínica porque estaban eh, contagiados. Y había una molestia brutal al respecto de que, pues, bueno, ¿por qué no podemos saber de él? ¿Dónde está? ¿Está aquí o no está aquí? Por favor, denle, si está aquí, denle este mensaje, un papelito cualquiera, un mensaje, lo que fuera. Y en eso llega, llega un enfermero. Y nosotros nos quedamos afuera viendo todo esto. Y en eso llega un enfermero, un personaje de salud. Lleno de tatuajes, con una actitud muy benevolente y con un letrero que decía calavera, sin miedo a la muerte, aquí en el pecho, con una cinta de y con un marcador. Dijimos, bueno, esto está buenísimo. Bien, dijo este, eh, Dalí que México era un país este, surrealista, o bueno, pues, tal vez se quedaron cortos todos ellos. Y ahí nos quedamos y empezamos a sac sacamos nuestra cámara, o más bien la gente empezó a decir, bueno, si ustedes tienen cámara, ¿creen que podemos grabar mensajes para poderse transmitir? Y el enfermero dice, sí, háganlo. Y en ese momento pues, se hizo la cola y empezamos a, a hacer como servicio social a la comunidad. Nos vimos de repente rebasados y empezamos a conocer a muchísima gente que se empezaba a brindar y a darse con toda su pasión y fe y angustias. Y en ese pues era, era como el mejor momento para conocer el alma y el espíritu de una gente necesitada de... De, de, de información primero, y después venían los mensajes de regreso de los pacientes que habían recibido los recados de todas las familias, con unas una situaciones tremendas, por supuesto. Era como, eran como ventanas al interior del hospital de ver gente que estaba pues, ya yéndose, o otros que estaban felices de poder recibir estos mensajes, mensajes de aliento que les daban vida, ¿no? Estoy seguro que mucha gente eh, se salvó. Gracias a esta medicina que se llama comunicación, comunicación y amor, ¿no? Así fue como comenzó, y bueno, eh, justamente como bien dices, fueron los momentos más difíciles, pero al mismo tiempo, sin ninguna duda de que había que estar ahí y de que estábamos, además de brindar una labor social, una ayuda, un trabajo, está, estábamos haciendo también algo que, que no sabíamos bien para dónde iba a dar ni qué iba a pasar, y empezamos a conseguir y, o a. O a Repetir así a ciertos personajes que se habían hecho amigos nuestros y que empezaron a nombrarse como la familia Marabunta porque eran como 45 personas para una persona, o otros que era la familia del doctor o como ustedes lo nombren, y, y, y nos empezamos a hacer amigos. Y eso es una de las virtudes de hacer cine, independientemente de la tecnología, independientemente de hablemos de cámaras, de montaje o de sonido, es que logramos hacer amigos y esos amigos siguen estando ahí. Otros se fueron, pero los demás siguen. Y eso fue como la labor más importante y que sigue en el corazón, ¿no? Bueno, creo que eh, te lo escuché en otra parte. <laughs> eh, creo que lo más importante, me imagino, de ese proceso que debe ser durísimo a, a acercarse y, y que en ese momento tan difícil te abran las puertas de su casa y de su vida, creo que lo más importante tal vez fue que trabajaron con amor, ¿no? Eso se me ha quedado muy, muy, muy presente, ¿no? Eh, creo que tu medicina eh, es la comunicación y le, que significa amor en, en este documental. Te quería preguntar algo. Eh, Podríamos decir que en cartas a distancia hemos escuchado el sonido de la pandemia. ¿Nos puedes contar? Eh, a ver, tú tienes un equipo increíble en música. O sea, he visto todos los créditos y el equipo es soñado. ¿Ya? En edición, en todo. ¿Puedes contarnos un poco sobre el proceso de creación del sonido eh, del documental? Porque me parece que fue algo muy interesante y muy importante. Pues es que sucede que uno escucha cosas todo el tiempo, ¿no? eh, pero tal vez no necesariamente les brindas atención, porque ahí están: siempre están los sonidos del hospital, siempre están los bip, bip. Y hay ruidos de la calle, y está el barullo de la gente, y están muchas cosas que escuchamos siempre. Recuerdo una frase de alguien que yo creo que estuvo en Vietnam y que, eh, y que vivía completamente angustiado eh, de volver a escuchar el sonido de las hélices de un helicóptero que se, viene, que se acercaba. Es decir, Quedas completamente impactado de algunos sonidos que simbolizan muerte, ¿no? Que simbolizan el, que ahí viene la tragedia. Lo mismo pasó en Perú con, con... Algún día estuve por ahí por el Putumayo y también escuché eso y veía cómo la gente se asustaba y se preocupaba porque puedo escuchar las hélices de, de esa máquina que significaba muerte. Bueno, cuando el sonido tiene esa, esa, ese impacto en tu inconsciente y que finalmente te regresa todo, todo ese pasado... Se me hace una cosa súper mágica y ahora lo vivimos todos. Basta con escuchar alguna música que hayamos escuchado en los setentas, en nuestra adolescencia, y nos viene todo un paquete temático que es fantástico. Eso es el valor y el poder del sonido, de la música, de todos esos elementos inaprensibles. Entran directo al corazón, te mueven fibras, te regresan y uno quisiera tenerlas ahí siempre, cuando son bellas, ¿no? En el caso de los es un hospital. Eh, se trataría de volver algo que puede ser tremendo, como ese recuerdo constante de tener ese pip, pip, el sonido del, del aire. Eh, era una crisis de, de, finalmente de oxígeno, de respiración. Imagínate tú, no podemos respirar, esa es nuestra enfermedad. ¿Qué pasa con los respiradores? Estaba repleto de sonidos fantásticos, repetitivos. Y el músico Leonardo Heiblum, con el que hice también la música de otra película que se llama En el hoyo, estaba hecha precisamente con esos ruidos. Con sonidos que se repetían. Y tuvimos la suerte de colaborar también con Philip Glass, que, como tú sabes, es un músico repetitivo, minimalista, y aquel enloqueció con esto. Entonces, es bueno, fue fantástico tener esa mesa de piano con sonidos de hospital, con, con respiraciones. La música respira, y, eh, la música tiene ritmos y son minimalistas. En fin, todo era una suerte de, 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 de coincidencias, y además de que podía tener una progresión pasar de las, del, del simple hecho de que están allí a que empiezan a tener un viaje hacia la introspección del espectador y del paciente, sobre todo del espectador, para llevarte a, a, a terrenos que yo mismo ni idea, ¿no? pero que cuando lo ves en pantalla, cuando estás viendo la regrabación, dices... Eh, podríamos apagar la imagen y quedarnos con los sonidos y, tener, y poder construir todo un universo simplemente con el inconsciente de lo que ocurrió en una, en una época, ¿no? que finalmente es lo que queda. La imagen tal vez ahí está, pero cómo el sonido regresa es impresionante. Y también se trataba de que no necesariamente fuera fatalista, sino que al final ese sonido, aunque te recuerda un momento tremendo, también puede tener un cambio hacia un reencuentro. De este nuevo momento en el que ahora estamos. Por ahí, más o menos, va la cosa. Pero me encanta sí. y creo que no, no podía ser simplemente poner una música de pianito, Bach o, o, mm. o quien sea, ¿no? No, el, el, el trabajo de la música, el sonido, o sea, todo junto, eh, me parece que es un trabajo eh, maravilloso. Se nos acabó el tiempo, pero quisiera en, en solo una frasecita rápida que le voy a robar el tiempo al, al QA. Eh, ¿Te has encontrado con dificultades eh, en, este, en este año para, um, para que la gente vea el documental? Sí, mira, no me he encontrado dificultades para que la gente la vea. Me he encontrado dificultades con los exhibidores y con el aparato de comunicación que implica que las películas salgan a la audiencia. La gente, estas gentes dicen: No, la gente no quiere ver esto. No podemos ver este tipo de cosas. Netflix y demás plataformas dicen: La, de, la pandemia no existió y no podemos hacer más tipo de más este tipo de cosas porque no conviene, no la van a ver. No, Es, un, es, es una pérdida de tiempo. Y digo: Bueno, caray. Vamos adelante, y te voy a demostrar que esta película, precisamente lo que va a lograr, eso quisiera pensar, es que el, el espectador la va a querer porque es una medicina precisamente para curar una especie de, de cosas que nos están evitando eh, eh, en reconsiderar, que finalmente tiene que ver con la vuelta a la página de nuestro libro de la vida para agarrar todo esto que alguna vez nos hizo tanto daño en algo que nos haga ser mejores personas. Yo creo que eso es importantísimo, y, y el cine es eso. Entonces. Tache a las plataformas y a toda esta gente que nos dice que no. y lo vamos a lograr, vas a ver. Ah. Esa es la actitud. Gracias, Juan Carlos. De verdad, un placer eh, conversar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Éxito en, en el futuro proyecto que ya estás llevando adelante. Y bueno, les comento que todos los diálogos con cineastas están disponibles en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Y les animo a ver todas las películas en competencia y a seguir todas las actividades del festival. Pueden ingresar a sus redes sociales y a su página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación y recuerden que el cine nos reúne Juan Carlos hasta pronto muchas, muchas gracias, gracias. hasta luego y mucha suerte felicidades y que siga viviendo el cine adelante gracias hasta pronto